Nos ponemos en marcha con la vuelta de formación que precede a esta carrera sprint. Tomando su posición en la parrilla mientras los equipos esperan haber acertado con la estrategia para esta carrera sprint. La pregunta es, ¿quién habrá logrado dar con la estrategia ganadora? Seguridad virtual. Coche de seguridad virtual. Reduce la velocidad inmediatamente y mantén una delta positiva. CSV acabando. Enseguida sacan la bandera verde. Mantén la delta positiva hasta las banderas verdes. Ha estado bien la salida. Buen trabajo. Permitido. CSV desplegado. Ha salido a pista el coche de seguridad virtual. Necesitamos mantener ahora una delta positiva. Baja el ritmo. Mantén la delta en positivo.
coche de seguridad virtual está acabando. Mantén el ritmo hasta la bandera verde. CSV acabando. Espera la bandera verde. Venga, acelera. Habéis realizado una parada perfecta. Estamos muy satisfechos. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Precaución en todo el circuito. El coche de seguridad ha salido. No pierdas de vista la delta. Hay que mantenerla positiva para evitar penalizaciones. Baja el ritmo. Mantén la delta en positivo. Vale, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Hay que asegurarse de que los neumáticos mantengan la temperatura y recuerda que no se puede adelantar hasta la línea de tiempo. Mantén tu posición hasta las banderas verdes. Estás entre los 10 mejores.
bandera verde, se puede adelantar de nuevo. Los comisarios ya permiten el uso del DRS. Repito, DRS operativo. Quedan unas 5 vueltas de combustible. Puedes recuperar esa posición. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. Han impuesto una penalización de tiempo por ese percance. Última vuelta. Acaba de empezar la última vuelta.
Bien, comenzamos con la vuelta de formación y debo decir que este es el peor clima para la visibilidad y el agarre. Esta vuelta servirá para hacerse a la idea y centrarse, pues se necesita mucha concentración para competir en estas condiciones. Los coches van tomando su posición en la parrilla mientras los equipos esperan que su estrategia de carrera pueda dar sus frutos. Solo queda por saber quién habrá dado con el plan perfecto. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. Buen trabajo, qué gran adelantamiento. Los de lluvia parecen los neumáticos más rápidos ahora.
usa más el botón de adelantar. Toca aprovechar esa energía. Atención, si seguimos quemando combustible a este ritmo, no nos quedará suficiente para llegar a la meta. Tienes que levantar el pie del acelerador antes de llegar a las curvas. Deja que el coche reduzca la velocidad de forma natural antes de empezar a pisar el freno. Esto te ayudará a conservar el combustible que queda. La cosa se está poniendo interesante para las ruedas, pero creo que ahora mismo lo acertado es seguir con las que llevamos. Estamos arañando algunas décimas al coche de delante. Intenta mantener el ritmo. Que tienes con el coche de delante de 1,6 segundos. Los de lluvia son los mejores neumáticos por ahora. Vale, despejado. Vale, creo que ya es hora de cambiar las gomas. Entra en boxes.
Los intermedios y los de lluvia darán un ritmo similar ahora mismo. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 12,8 segundos. Vale, entra en esta vuelta, repito, entra al final de la vuelta. Vale, tienes una nueva estrategia de carrera en tu BMF, por si quieres echarle un ojo. Vale, la distancia con el coche de delante es de 3,8 segundos. Estás haciendo bien, sigue así. Vamos a tener 10 minutos de lluvia más. 10 minutos. Recibido. Vale, los pilotos que han montado neumáticos intermedios están marcando tiempos muy buenos. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. Sal, sal ya. Una parada fantástica. Ha sido más rápida de lo planeado. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista, nos penalizarán por maniobra peligrosa. Baja la velocidad. Nuestra delta es demasiado baja y nos arriesgamos a que nos penalicen. Reduce el ritmo inmediatamente. El coche de seguridad está esperando al líder. Ahora puedes adelantarlo. Adelanta al coche de seguridad. Vale, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo.
radar indica que se acerca ambiente seco, pero nos quedan 10 minutos más de lluvia. Los intermedios son los mejores neumáticos por ahora. Vale, prepárate para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Acercando al coche de delante. Ruedas medio segundo más rápido por vuelta. Usa adelantar para consumir parte de esta energía. La pista se está secando, pero aún quedan charcos. Todavía es pronto para montarlos de seco.
Parece que el asfalto se secará en breve. Volvemos a seco en breve. Todavía está demasiado mojada como para montar las gomas de seco. Aguanta con los intermedios un poco más. Recibido, te esperamos en el pit al final de esta vuelta. No te preocupes por los daños. Tengo nuevas posibles estrategias, así que mira tu PNF. Vale. Muy bien, ya ha pasado el peligro. Recupera la velocidad de competición. Coche de seguridad, coche de seguridad. Nada de adelantar, disminuye el ritmo. Mantén la cifra delta en positivo mientras nos colocamos. Vale, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. Vale, creemos que es hora de que montes las gomas lisas. Igual te cuesta un poco controlar el coche, pero seguro que ganamos tiempo. Inmejorable. Hemos hecho un buen tiempo, un buen trabajo. Cuida las ruedas, tienen que aguantar hasta el final de la carrera.
Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Hay que asegurarse de que los neumáticos mantengan la temperatura y recuerda que no se puede adelantar hasta la línea de tiempo. Mantén tu posición hasta las banderas verdes. Se permite el uso del DRS, repito, DRS operativo.
contraste gana terreno lentamente. Nuestro compañero de equipo nos saca 7,4 segundos. Buen trabajo, has ganado una posición.
habido un accidente en la pista, pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad. Ahora sí, ten cuidado. Baja la velocidad. Nuestra delta es demasiado baja y nos arriesgamos a que nos penalicen. Reduce el ritmo inmediatamente. Vamos, habéis realizado una parada perfecta. Estamos muy satisfechos. Caza a los demás un poco. Nos estamos quedando demasiado atrás. Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche. Prepárate para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Sobra mucha energía. Usa el botón de adelantar. Vale, despejado.
compañero de equipo lo tenemos a 3,5 segundos. Quedan 5 vueltas de combustible. Los comisarios ya permiten el uso del DRS. Repito, DRS operativo. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. El coche de delante va a 1,9 segundos. Salir de aquí. Estoy para el...